Hola a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a utilizar el programa Wireshark para capturar paquetes de la red y observar las características de los mismos. Yo voy a utilizar esta máquina de Ubuntu donde ya tengo instalado el Wireshark. Vamos a abrir un terminal y vamos a ejecutar el programa Wireshark. Vale, si lo ejecuto simplemente sin permisos de administrador, como veréis, se abre el programa, pero no me aparecen las tarjetas de red para capturar los paquetes. ¿Vale? Aquí me aparecen estas cosas de aquí, pero no me aparecen las tarjetas de red. Entonces voy a ejecutarlo con el comando sudo wireshark. Y ahora, como veis, ya me aparece aquí la interfaz, la NP0S3, loopback, any, ¿vale? Me aparecen más interfaces y la interfaz de red donde voy a capturar los paquetes va a ser esta interfaz de aquí. Bien, pues vamos a darle a este icono para empezar la captura. Voy a abrir otro terminal. Y el primer paquete que me interesaría capturar sería el paquete del ping y del ARP. Vale, aquí ya vemos que se están enviando paquetes, ¿vale? Y se están capturando paquetes porque, aunque nosotros no estemos haciendo nada, nuestro ordenador ya se está comunicando con algunos dispositivos. Bien, pues vamos a ejecutar el comando ping 192.168.1.76, que es un equipo que tengo yo aquí en la red, y aquí me está respondiendo. Vale, voy a pararlo ya. El comando del ping lo que genera son paquetes ICMP. Si seleccionamos este filtro, pues ya vemos aquí todos los paquetes ICMP que se han generado, ¿vale? Vamos a volver aquí al terminal para ver nuestra dirección de red, ¿vale? Con el comando ipaddrsh podemos ver nuestra dirección IP, que es la 192.168.1.112. ¿Vale? Entonces el primer paquete que hemos ejecutado del ping sería este, el 192.168.1.112, hacia el 192.168.1.76. ¿Vale? Esto es una petición, nos pone aquí el request, y esta sería la respuesta. ¿Vale? Luego, todos estos son los paquetes que hemos ido enviando y recibiendo, la pregunta y la respuesta, o el paquete de ida y el paquete de vuelta, hasta que con control C lo hemos parado. Bien, pues vamos a seleccionar el primer mensaje, por ejemplo, el paquete de ida, y aquí, en esta zona de aquí, lo que vemos son las diferentes capas de la pila de protocolos TCP/IP, ¿vale? Primero nos dice que esta trama son 98 bytes, ¿vale? Nos pone el tamaño en bits y en bytes que se han capturado a través de la interfaz NP0S3. ¿Vale? Esto, como podríamos decir, que es casi como la capa física. ¿Vale? Luego el siguiente bloque sería la capa de enlace, podríamos decir, ¿vale? Que en este caso pues estamos trabajando con una red Ethernet 2. Y aquí, si desplegamos, pues también vemos los diferentes campos de esta trama. ¿Vale? En este caso vemos que el primer campo que nos aparece es la dirección MAC de destino, ¿vale? Que en este caso sería la que tenéis aquí, 5404A6. ¿Vale? Luego tenemos la dirección MAC de origen, que sería la del Ubuntu Server, la 080027 tal. ¿Vale? Si lo comprobamos aquí, vemos que aquí la tenemos, ¿vale? 0800
27 a 7 F0 E. Coincide. Y luego el último campo de esta trama sería el tipo, que es IP versión 4, ¿vale? Luego el siguiente campo ya sería, perdón, el siguiente bloque ya sería el bloque de la capa de red, ¿vale? De red o de internet. En este caso, pues es el protocolo IP versión 4 y aquí ya estamos trabajando con las direcciones IP, ¿vale? La dirección IP de origen, en este caso sería el Ubuntu Desktop que ha ejecutado el ping, que es el 192.168.1.112, y el destino es el 192.168.1.76, que era donde yo estaba haciendo el ping, ¿vale? Todos los demás campos pues son campos de del protocolo IP, ¿vale? Los más interesantes para nosotros pues son eso, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, y luego pues aquí, si nos queremos fijar, el TTL, que es el tiempo de vida de este paquete, sería 64. Eso significa que podría atravesar 64 routers, 64 saltos, y al final el paquete desaparecería. Y el protocolo que lleva sería el ICMP, ¿vale? Y luego pues ya viene la información propia del protocolo ICMP, ¿vale? Pues esto es la información del protocolo ICMP, y como veis aquí no tenemos capa de transporte, ¿vale? Aquí no hay puerto de origen ni puerto de destino, porque este protocolo solo llega hasta la capa de red o hasta la capa de internet, ¿de acuerdo? Bien. Otro protocolo que también se ha ejecutado es el protocolo ARP, ¿vale? El protocolo ARP es un protocolo que se ejecuta para averiguar las direcciones MAC de las direcciones IP que no conocemos, ¿vale? Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, vamos a empezar la captura otra vez, no guardamos los cambios, vamos a hacer, por ejemplo, un ping al 90, por ejemplo, ¿vale? Esta dirección no existe, ¿vale? Esta dirección no existe en la red. Vamos a parar ya la captura y vamos a parar esto también, ¿vale? Esta dirección no existe, pero ¿qué pasa? Que para poder hacer el ping, yo lo que necesito es saber cuál es la dirección MAC de esta dirección de aquí, ¿vale? De la 192.168.1.90. Y entonces lo primero que se ejecuta es el protocolo ARP, que realmente lo que lleva es esta pregunta, ¿vale? Mi ordenador, si nos fijamos aquí en la capa de red, ¿vale? Quien envía la dirección IP, ¿vale? Soy yo. Y lo que estoy preguntando es que quién tiene esta dirección IP. Si este ordenador estuviera en marcha, pues entonces me contestaría con su dirección MAC, ¿vale? Ese es el mensaje que va saliendo a toda la red para averiguar la dirección MAC, en este caso del 192.168.1.90, ¿vale? Como no hay ningún equipo con esta dirección IP en la red, pues entonces no me llega ninguna respuesta. Bueno, aquí sí, realmente sí que me ha llegado una respuesta, ¿vale? Aquí nos está diciendo que la dirección 192.168.1.190 tiene esta dirección MAC, ¿vale? Pues he puesto una dirección a voleo y justamente coincide con un ordenador de la red, ¿vale? Pero aquí sí que tenemos la respuesta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también sería otra respuesta a la pregunta de antes, ¿vale? Aquí se está preguntando quién tiene la dirección 168.1.45 y nos está diciendo que la 168.1.45 tiene esta dirección MAC, ¿vale? Aquí sí que tenemos la pregunta y la respuesta, mientras que esta pues ha tardado un poco más en responder. Ok,
Vea, pues estos son de momento los dos protocolos más simples. Vamos a seguir con otros protocolos. Vea, pues ahora vamos a intentar capturar un paquete de HTTP. Para eso vamos a volver a poner en marcha las capturas y vamos a abrir el navegador web. En este caso el Firefox. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, pues ISLK-minas.org. Vale, ya se nos ha abierto el ISLK-minas, así que vamos a parar la captura. Aquí no nos muestra nada porque tenemos ahí todavía el filtro de la ARP, ¿vale? Si no quitamos el filtro, si quitamos el filtro, pues veréis que aquí nos aparecen pues ya un montón de mensajes, ¿vale? Para aplicar el filtro podemos poner el HTTP y aquí en este caso pues ya vemos el mensaje del HTTP, ¿vale? Este mensaje de HTTP, pequeño, pues el HTTP sí que es un protocolo de la capa de aplicación, entonces pues vamos a tener pues todas las capas del modelo TCP/IP. Igual que antes, la primera sería, podríamos decir que es la capa física, que simplemente nos dice el tamaño del paquete, en este caso 386 bytes que se han capturado, que son 3088 bits. Luego en la siguiente capa tendríamos la capa de enlace, donde básicamente lo que nos interesa a nosotros es la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino, ¿vale? El origen somos nosotros, ¿vale? La dirección MAC de antes, la 080027, ¿vale? Esta es la dirección MAC de la máquina de Ubuntu. Y el destino es esta dirección MAC 70.0b01 tal, que esta es la dirección MAC del router, ¿vale? Estamos capturando la página web que está en ISLK-MINAS, que eso está en internet, está fuera de nuestra red local. Entonces, lo que estamos enviando es ese mensaje de HTTP a nuestro router. Luego, la siguiente capa que nos interesa sería la capa de red o de internet. Y aquí, igual que antes, pues tenemos, en este caso, estamos trabajando con IP versión 4 y los campos más importantes que nos interesan a nosotros es el origen, la dirección IP de origen, que es la dirección IP de nuestra máquina Ubuntu 192.168.1.112, y el destino, aquí lo que nos está poniendo es la dirección IP 34.107.221.82. Esta dirección IP es la dirección del servidor donde está la página web de ISLK-minas.org. ¿Ok? Luego aquí pues todos los campos del protocolo y pues si nos queremos fijar también el tiempo de vida sería 64, es decir, este mensaje después de pasar por nuestro router podría atravesar 64 routers más y el protocolo en este caso nos dice que va a trabajar con protocolo TCP, ¿vale? Si pasamos a la siguiente capa, que ya sería la capa de transporte, pues aquí sí que nos pone Transmission Control Protocol, es decir, que HTTP en la capa de transporte está utilizando el protocolo TCP y en esta capa lo que más nos interesa a nosotros son los números de puerto, el puerto de origen y el puerto de destino. Los otros campos, pues como veis, hay un montón de campos que son necesarios pues, para que el protocolo TCP pueda enviar los datos perdidos, que se puedan ordenar los paquetes y todas las características de este protocolo, ¿vale? Pero lo que nos interesa a nosotros sería el puerto de origen, en este caso el 43.448. Este número de puerto es un puerto aleatorio que ha generado el navegador. El Mozilla Firefox, cuando yo lo he abierto, se ha elegido un puerto aleatorio, en este caso el 43.448.
Y el puerto de destino, que yo no lo he especificado, solo he puesto el www.yeselcaminas.org, pero ya sabe el Firefox o los navegadores ya saben que los servidores web están escuchando en el puerto 80. Por eso el puerto de destino será el 80. ¿Vale? Esto sería la información del protocolo TCP. ¿Vale? Una vez que se ejecuta, se crea la conexión, pues entonces ya por la capa de arriba, pues lo que tenemos es, por arriba lo que tenemos es las características ya del protocolo HTTP, que en este caso pues tiene una serie de campos y lo que nos está pidiendo pues es en este caso que queremos recuperar la página web del ISL Caminas. Vale, este mensaje de HTTP, si lo seleccionamos y con el botón derecho elegimos la opción Follow TCP Stream, nos aparece la información que tenemos y se nos han filtrado los paquetes de esta conversación. Vale, entonces si os fijáis, aquí tenemos en el protocolo TCP, vale, pues tenemos primero se ha establecido la conexión. Aquí tenemos los tres paquetes. Primero desde el puerto 43.448, que era el mismo de antes, hacia el puerto 80. Luego el puerto 80 nos contesta al 43.448. Y luego nosotros le enviamos otro paquete de confirmación, ¿vale? Estos tres paquetes que tengo señalados, ¿vale? En azul, ¿vale? Estos son los tres paquetes de la conexión TCP. Una vez se establece la conexión, pues ya se envía el mensaje HTTP, ¿vale? Pero siempre siguiendo o utilizando los puertos que se han establecido en la conexión, ¿vale? Luego aquí, pues del puerto 80 al 43.448, el servidor nos está enviando la página web y todos estos mensajes que van desde el puerto 80 al 43.448, eso es información que nos está enviando el servidor web, ¿vale? Los mensajes que van desde el 43.448 al 80, al puerto 80, pues eso es información que le estamos solicitando nosotros al servidor web. ¿Vale? Pues entonces aquí ya tenemos, pues eso, tanto el HTTP como el TCP, ¿vale? Si seleccionamos un mensaje de TCP, pues veremos que tenemos lo mismo, la capa física, la capa de enlace, la capa de internet. En la capa de transporte, pues tenemos el puerto 80 y el 43.448. Y ya no tenemos HTTP porque esta es la información que se está enviando a través del protocolo TCP. ¿Ok? Venga, pues vamos con otro protocolo. Bien, pues el último protocolo que vamos a ver en la práctica de hoy va a ser el protocolo DNS. Para capturar paquetes del DNS, pues lo que tenemos que hacer es utilizar el navegador y hacer alguna consulta o abrir alguna página web que no tengamos abierta hasta el momento, ¿vale? O que no hayamos abierto en la última sesión, ¿vale? Por ejemplo, si volvemos a abrir el Caminas, pues ya sabemos cuál es nuestro ordenador ya sabe cuál es la dirección IP del Caminas, entonces eso no va a servir, ¿vale? Vamos a abrir, por ejemplo, la página web de Aules. Vale, primero vamos a poner a capturar esto porque si no, no hará nada, ¿vale? Vamos a capturar y no hace falta guardar los cambios, ¿vale? Ya estamos capturando, entonces vamos a abrir la página de aules.edu.gva.es. Como esta página todavía no lo hemos abierto, pues entonces el ordenador lo que necesita es saber cuál es la dirección IP de esta página web. Para averiguar la dirección IP, pues tendrá que hacer consultas a los servidores DNS, ¿vale? Entonces ponemos esta página web y ya nos la ha abierto, entonces ya se habrán hecho las consultas y ya sabemos cuál es la dirección IP, ¿vale? Vamos a parar la consulta y en este caso, pues vamos a buscar el protocolo DNS.
¿vale? Como veis aquí tenemos un montón de consultas DNS que se han ejecutado para poder abrir la página web de Aules. Vamos a coger una cualquiera, ¿vale? Aquí tendríamos una consulta, ¿vale? Todo esto son consultas. Y aquí cuando nos pone Query Response, ¿vale? Pues esto serían las respuestas. También si os fijáis, las consultas, como vamos a coger una consulta, esta consulta, por ejemplo, la está haciendo el origen, es el 192.168.1.112, que es nuestra máquina local, ¿vale? Del Ubuntu Desktop que estamos utilizando. Y en este caso, el destino, el servidor DNS que nos está resolviendo, pues sería nuestro router, ¿vale? Y nuestro router es el que nos está contestando con la dirección IP que buscamos, en este caso de Aules o de la página web que hayamos introducido. Pues vamos a seleccionar, por ejemplo, esta consulta de DNS y vamos a ver, pues igual que antes, las diferentes capas del modelo TCP. Vale, pues lo mismo, la primera sería la capa física, en este caso es un mensaje bastante pequeño de 87 bytes, que son 696 bits, ¿vale? En la capa de enlace lo que tenemos pues es lo mismo, la dirección MAC de origen, en este caso será la dirección MAC de mi ordenador de Ubuntu, que es la misma dirección MAC de siempre, y la dirección MAC de destino, en este caso el 70.0b01. Esto será la dirección MAC del router, ¿vale? En la capa de Internet, pues ya tenemos la dirección IP de origen, sería el 192.168.1.112, que es la máquina de Ubuntu, y en este caso el destino es el router, porque el router es el que me va a resolver y me va a buscar la respuesta de la consulta DNS. A lo mejor vosotros aquí os sale otra dirección IP diferente, ¿vale? Porque tenéis otro servidor DNS y no os lo resuelve el router. Eso no es ningún problema. Igual que antes, en la capa de transporte, ahora ya vemos que nos pone User Datagram Protocol, ¿vale? ¿Por qué? Porque el protocolo DNS en la capa de transporte utiliza el protocolo UDP, ¿vale? Si desplegamos el UDP en la capa de transporte, pues vemos que tiene muchos menos campos que el protocolo TCP. Igual que antes, mi ordenador ha elegido un puerto aleatorio, en este caso el 59.863, para realizar la consulta, pero los servidores DNS siempre están escuchando en el puerto 53, por eso el puerto de destino es el 53, ¿vale? Eso si lo comprobáis y lo buscáis por internet, veréis que el protocolo DNS o los servidores DNS están escuchando en el puerto 53. Y luego ya tendríamos en la capa de aplicación la información del propio protocolo DNS, que en este caso pues son estos campos de aquí que no tienen pues mayor importancia. Si nos fijamos en una respuesta en el Query Response, ¿vale? Pues vamos a tener los mismos campos, ¿vale? En este caso la capa física 103 bytes, en la capa de enlace el origen es el router y el destino es la dirección MAC de mi ordenador, ¿vale? Porque es una respuesta que llega del router a mi equipo. Luego en la capa de internet lo mismo, las direcciones IP se han intercambiado, en este caso el origen será la dirección IP del router y la dirección de destino, IP de destino, será la dirección MAC, ay, perdón, la dirección IP de mi Ubuntu, de mi máquina virtual. Y luego, en el caso de la capa de transporte, estamos utilizando el protocolo UDP y el puerto de origen en este caso es el 53 y el puerto de destino es el 59.863, que era el mismo de antes, ¿vale? Se han intercambiado los puertos porque ahora el mensaje viene desde el router hasta mi ordenador. Y luego pues lo mismo, los campos del protocolo DNS, pues en este caso pues ahí tenemos la información, ¿vale? En este caso lo que nos está diciendo la respuesta, ¿vale? En la respuesta nos está diciendo que aules.edu.gva.es está en esta dirección IP.
la 213.087.22.122. ¿Eh? Si volvemos a abrir Aules, como nuestro ordenador ya tiene la información, pues ya no se realizarán estas consultas de DNS. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.